Muy buenas noches, eh, bienvenidos a esta nueva edición de Prospecto Latino, un análisis por el avance de nuestra comunidad. Les habla Marlene Peralta, eh, mi compañero Eni Pichardo no está hoy porque está en una asignación especial. Bueno, esta noche vamos a discutir dos temas muy importantes. Eh, eh, interesantes, pero para ello tengo a una invitada especial también, ella es Camila Padilla, reportera del Diario la Prensa, gracias por estar con gracias nosotros. Gracias por invitarme. Claro que sí, bueno, los dos temas que vamos a discutir hoy, primero está entre temas de inmigración, pues eh, los cuestionamientos sobre si la policía de Nueva York o no está colaborando con eh, los agentes de... Las autoridades migratorias. Y el segundo tema será también sobre esta nueva iniciativa que se acabó de aprobar la semana pasada del gobernador Cuomo, de pues ofrecer matrículas gratis en universidades públicas de la ciudad de Nueva York. Así que estos dos temas son. nos conviene mucho a la comunidad latina aquí porque de alguna manera nos afecta. Eh, uh -huh. Empecemos primero con inmigración. ¿no? Eh, ¿tú, trabajas en temas policiales sí. eh, para el diario y escribiste un artículo sobre eh, no, que hubo un reporte de la prensa que decía que la policía de Nueva York eh, pues estaba colaborando uh -huh. con ICE, eh, uh -huh. que es la agencia de inmigración federal, eh, y bueno, el departamento de policías pues está negando de que esto no es cierto. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es lo que hacen y qué es lo que niegan? Claro, sí. So, lo que sí hacen es que la policía de Nueva York no sigue las la órdenes judiciales de detención, de detener a alguien por 44 horas hasta que puedan conseguir una orden de arresto si ellos con, si ellos arrestan a alguien que es indocumentado. Eso se llama el 287G, 28, que otro esta, otros estados sí hacen eso y colaboran con la migra. Ojo, ICE. O sea que si... Si soy indocumentada y me arrestan, la policía puede eh, llamar a la oficina de... O sería más... Ellos buscarían un registro. Ok. Eh, y es más ICE hacia la policía. Ellos okay. piden al NYPD ya. Que, que detengan a esa persona. Pero el NYPD solamente hace eso por eh, una lista de crímenes más graves. Ahora, lo que sí hacen es que si ellos te arrestan y ellos ven que hay una orden de deportación, ellos, sus procesos, eh, requieren que ellos hagan comunicación con ICE para ver cuál es el estatus de eso. Así que eso puede significar que en ese intercambio ellos le digan, ah, nosotros arrestamos a esta persona y pues ya ICE ahí sabe, ah, esta persona va a ir a la corte. Y. Así que existe una comunicación, no es que el NYPD esté eh, tratando de, de que detengan a los inmigrantes, pero sí que ya existen unos procesos que crean una colaboración entre el NYPD y ICE. Yeah. Interesante, ¿no? Y, y, y también yo sé que el alcalde de Blasio hace unos meses dijo o publicaron una lista de todos los crímenes eh, que ellos sí, pues eh, usan para responder a a, a los agentes de, de, de inmigración. Uh -huh. Puedes elaborar un poco cuáles son esos crímenes donde la policía de Nueva York, pues, sí llama y sí contacta a las autoridades migratorias. Bueno, serían crímenes graves como sería el homicidio, verdad, este, eh, las violaciones. Eh, creo que lo, no los robos, pero los robos, eh, los felonios, los que son como, las felonías, o, sí. que son este, gra como con, con pistolas o armas. Okay. Eh, o sea que si una persona eh, fue arrestada quizá por, eh, ¿qué te voy a decir? Por no pagar uh -huh. el tren, uh -huh. eh, por no pagar el pasaje del pues, tren o, o, o algo así, o una infracción ajá. de tránsito, ajá. por ejemplo. Pues lo que pasa es que cuando alguien es arrestado, le sacan sus huellas digitales. Sus huellas digitales van a Albany, a, les, a la capital del estado, y ahí entran a un registro nacional de crimen. En ese registro nacional de crimen hay tiene acceso, así que ellos pueden ver si tú has sido arrestado. Y ahí es que entra el problema de esos crímenes menores, de lo que dicen el broken windows policy, el eh, de, la, de, la la ventana de quebrada, ventanas quebradas, ¿verdad? Sí por ofensas de calidad de vida como eh, brincar el, 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 el turnstile o este, mear en público, beber en público, ese tipo de cosas que a veces también se consideran crímenes de pobreza. ¿verdad? Y eso es lo que los activistas quieren ver que el NYPD pare de hacer, arrestar a personas, por ejemplo, eh, por fumar marihuana en público, en vez de arrestarla, darle un una citación y así no tienen sus huellas digitales en, en para el que caigan en este registro ahora si tú eres documentado y tienes una identificación tus chances que te, que te arresten son mucho menor por esas infracciones menores. Entonces so, es bien importante tener su ID en claro, Y claro. siempre este poder una forma de identificarte, porque es cuando que no te identifican que te, te arrestan, porque no, o sea, tienen que ver quién eres. Exacto, tienen que corroborar quién eres primero antes de dejarte Exacto. ir. Ay, no, importante, muy importante este eso. Y bueno, hay que también eh, 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 confirmarnos de que esto de, de la colaboración con la policía está bajo eh, las, lo que se llaman ciudades santuarios, ¿no? que, uh -huh. que es eh, la denominación santuario es para el, limitar eh, esa comunicación entre la policía local y uh -huh. eh, el gobierno federal sí. y Nueva York, que es una de ellas. Sí, las ciudades santuarios son las ciudades que los policías no actúan como agentes de inmigración, de inmigración claro. eh, pero sí... Como dijimos antes, pues hay existen esos procesos donde existe una comunicación, pero yo creo que lo que los, los activistas y los abogados que de inmigración, lo más que le preocupa es eh, que arresten a un indocumentado por un por un crimen menor y tengan sus huellas eh, pa, libres para que ICE pueda acceder. pueda acceder a ellos. Y ahí, si ICE tiene esa información de, de esa persona indocumentada, pues puede arrestarlo. En las cortes, que es algo que se está haciendo mucho más ahora, eh, Ha habido en, en las mismas reuniones de ICE, o sea, la gente va ahí para, para dar como un update de lo que está pasando. Sí, sí. Y, y, ahí no y se sabe si de alguna manera el ID municipal ha ayudado en, en eso, ya que no tener identificación es una uh -huh. de las causas por las cuales Nos. se lleva a que estas personas tengan que dar sus huellas y así sean detectadas por el uh -huh. gobierno federal. Yo no sé con, cer con certitud, no tengo las cifras, si ha ayudado, pero definitivamente si uno tiene un ID, tiene menos eh, chance que, que lo arresten. Así que yo diría que definitivamente ayuda, pero ayuda. no te puedo cu cuantificar cuánto ayuda. ¿Cuánto? Okay. Bueno, perfecto. Bueno, o se vamos a cambiar también a otro tema, que es el tema que suena como buena noticia porque lo han promocionado como algo histórico, ¿no? que Nueva York se convirtió en el primer estado... Eh, sí. de la nación en brindar matrículas gratis en escuelas o en universidades públicas. Las o sea, redes sociales estaban, estaban explotando. Sí, claro, que sí. O sea, que <laughs> el sistema de universidades de CUNY y de SUNY, que son las de la ciudad y estatal, pues, eh, a, como a simple vista, todo el mundo puede ir gratis. Pero la cosa no es como aparenta mm -hmm. y hay muchos cuestionamientos también. El New York Times lanzó un editorial bastante fuerte criticando al gobernador y básicamente diciendo que el gobernador como que eh, lanzó esa iniciativa sin leerla. Uh -huh. Eso dio como a, a, eh, sí. a entender, ¿no? Porque eh, mucha gente no calificaría para eh, eh, esta iniciativa. ¿Nos puedes hablar un poquito de sí. qué consiste? Si algo suena muy bueno para ser real, <laughs> no es real, ¿verdad? So, hay, hay muchas excepciones eh, si eres un estudiante part time no, no puedes solicitar para este eh, eh, tuition gratis bueno es oficialmente son becas becas <laughs> porque así se llama el programa becas el SEOR creo que se llama Excelsior Excelsior <laughs> perdón Excelsior. Eh, y si eres indocumentado no puedes solicitar eh, otras excepciones hay, y también hay si tú eres de bajo ingreso y solicitas para los Pell Grants, ¿y cuál es el otro? El, el, eh, no me, el TAP, el TAP, TAP y Pell Grants. El TAP y Pell, pues tampoco puedes solicitar para esto. Así o que sea que si tú recibes asistencia financiera eh, ya del gobierno federal, que son los TAP o los eh, Pell, Pell Grants, Pell. Eh, yo recibí TAP y Pell Grants para poder asistir a, a CUNY, uh -huh. eh, no calificas. No. Eh, o sea que eso deja. Eh, los estudiantes pobres fuera eh, casi en su totalidad sí. porque la mayoría califica a, a estas ayudas eh, federal mm -hmm. si eres part time o sea porque tienes que trabajar para poder sostenerte tampoco sí. eh, usualmente muchos que van a los community colleges o las universidades de dos años van o part time o reciben la ayuda mm -hmm. eh, de Pell y TAP eh, indocumentados tampoco están. Entonces, ¿a quién, <laughs> a quién beneficia este este programa? Es como que la gran incógnita de todo. Sí. Tienes que ser de clase media, obviamente tienen que ser residentes, tiene que re ser residente y, y trabajar eh, en Nueva York también después. Eso es una un, una cláusula que pusieron. Tú te gradúas y cuántos años tú recibiste esta ayuda, esos años te tienes que quedar en Nueva York. Y eso ha traído mucha preocupación porque, ¿qué pasa si uno tiene una oferta mejor De trabajo. En, otro, en otro estado o en otro país? No te puedes ir, te tienes que quedar aquí. ¿Y qué pasa si no consigues trabajo en Nueva York? Y, y algunos dicen que el argumento pues, no es tan bueno porque. Mucha gente viene a Nueva York ya para conseguir trabajo, especialmente la ciudad de Nueva York. Sí. Y también sí. la ciudad de Nueva York está tan saturada que a veces es bien difícil buscar trabajo. Yo estuve dos años tratando de conseguir un trabajo full time de, de periodismo, es fuerte. Sí, sí, no, claro, no, no y que eh, sí, eso limita, si cuando uno se gradúa, pues uno busca trabajo donde, donde sea y eso pues te limita a que solo busques en la y, ciudad. Si se muda tu familia y tú no puedes pagar no. un alquiler, entonces... Es, eh, se dificulta, ¿no? Este, el Village Voice creo que sacó esta semana también otro artículo criticando ¿no? eh, todas estas limitaciones. El, eh, uno de los legisladores eh, estatales también lo llamó, eh, prácticamente le dijo que esto era, eh, esto era un, un programa. Eh, eh, falso, como, como algo que no uh -huh. en sí no era free tuition, uh -huh. sino eso es un programa de becas para cierto límite de, eh, de estudiantes. Así que no vamos a poder creo que saber, así sea cierta que la efectividad del programa hasta que sí. no entre en vigencia y empiecen a, a a solicitarlo. ¿Y qué sí. eh, piensas tú de los estudiantes que tienen ya pues deudas estudiantiles? Sí, eso eso yo lo vi mucho también en mi Facebook, la gente, y me van a pagar todas mis deudas que tuve por ir a la escuela pública aquí. Pero también otra cosa para considerar, rebotando de, 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 de lo que estaba diciendo, es que con quién él dijo, eh, tan, anunció esto, con Bernie Sanders. O sea, él tomó un... Eh, idea que estuvo en, en, la, en la candidatura de la, de la presidencial y de alguna manera se puede decir que quizás las elecciones del gobernador son el 2018 así que quizás también esto es parte para él you know, enseñarse como alguien que sí, yo quiero la, la, las universidades gratuitas para todos, pero para todos <laughs> bueno sí, eh, sí, se dice que él tiene ambiciones mucho más allá eh, de Nueva York y esto obviamente lo pone en una plataforma mucho más amplia a nivel nacional ya que como dijiste <laughs> esto era parte de la plataforma plataforma de Bernie Sanders y después Hillary, de Hillary Clinton, Clinton yeah, yeah, la adoptó oh, exactly. ya cuando ya fue la nominada este, oficial del Partido Demócrata uh -huh. entonces él pues la hizo posible en Nueva York así es que no eh, esa es una de las acusaciones uh -huh. también que hay por ahí afuera no de que esto fue solamente un truco publicitario para lanzar eh, su nombre, ¿no? Eh, una vez más, eh, uh -huh. a una plataforma eh, nacional. Sí, yo creo que funcionó de primer impacto, porque todo el mundo estaba como, wow, Nueva York, tú sabes, universidad es universidad gratis, todo el mundo se va a mudar para Nueva York. Pero yo creo que en los próximos dos o tres años, cuando veamos cómo en realidad el, el programa funcione, ahí sí. es donde se va a probar si en verdad fue va a ser exitoso o no y quizá todas esas críticas estén sean erróneas sí, pero es no un se piloto. sabe piloto puede ser que pues, lo sí. arreglen que esté sí, evolucionando que evoluciona exacto no, <laughs> en, nada, no se sabe no se sabe quiero como tú eres reportera del diario la prensa y estás cubriendo muchísimos otros temas qué sí. bueno que tenemos unos minutitos para abarcarlos porque me mencionaste antes de de, de empezar el programa de que estás trabajando un artículo sobre violencia doméstica, que tiene que ver algo con también la tecnología. Sí. ¿Me puedes elaborar? Estamos cambiando de tema, esto como que vamos más rápido hoy. <laughs> claro, claro. Este mes va a haber una caminata en el Brooklyn Bridge que para concientizar a las personas sobre el abuso que existe entre los noviazgos adolescentes. O sea, muchas veces nosotros pensamos violencia doméstica y pensamos en mamá y papá en la casa, en el hogar. Pero en realidad la mayoría de la violencia doméstica está pasando con mujeres jóvenes. Eh, ¿De entre de, qué edades. De, más de, de o los menos. más o menos como 10, 15, 16 a, a 24, por ahí. Es que en realidad está pasando este tipo de abuso y que ahora no se, no lo pueden escapar. Similar que como el bullying, uno va a la escuela y te están bullying y después tú vas a la casa y te están bullying con, con el, en el internet, en Facebook, en las redes sociales. Eso está pasando con con el abuso entre las relaciones eh, de adolescentes porque vamos a decir eh, el, el, el ejemplo que yo di que no tengo el nombre de la mujer porque, obviamente pero el, el, el ex novio eh, o como empezó todo fue que él le agarró el teléfono y le empezó a borrar todos sus amigos hombres en, en facebook e instagram y ella como lo dejó pasar como no lo vio y después cuando se empezó a dar cuenta que estaba como tratando de controlarla lo dejó él eh, se apoderó de su iCloud y podía ver en todo momento dónde ella estaba y podía. o eh, sea que se apoderó de prácticamente de, de su historial en el y, teléfono y pudo accesar todo lo y, que ella tenía ahí. y pudo local, y podía localizar dónde ella, so, ella iba a Salir y él estaba ahí wow. hasta, hasta cuando llegó al punto que él dijo lo tuvo que reportar a la policía. Y sobre la tecnología ha traído este completamente nueva forma de violencia doméstica que eh, las leyes no han no alcanzado. No cubre todavía como crimen actual. Exacto, es todavía para, para un policía para, o para un fiscal. Eh, es difícil buscar en la ley cómo van a. a Traer, traer un caso contra eso. Con eso a la lo, los fiscales son bien creativos, los abogados son bien creativos <laughs> y lo han hecho, pero, pero sí, no, en la ley misma no dice que este tipo de, de acecho o, o de acoso está pasando digitalmente. También mencionabas que aparte del acoso, ¿no? Porque este señor usó su material, o sea, todo lo que tenía ella en el teléfono para perseguirla, también se está hablando de fotos. Sí, so, algo que está pasando mucho es lo que dicen el revenge porn, que es cuando alguien usa una foto sexy que le mandaste y la disemina sin tu permiso. Wow. En el estado de Nueva York es ilegal si alguien toma un video tuyo explícito sin tu permiso, pero el, el diseminar una foto que tú diste porque tú pensabas que esa foto, esperando que era privada, eso todavía no es ilegal. So, o sea, si yo le mando una foto a mi novio, una foto muy sexy y mi novio después le da la gana de diseminar esa foto en Facebook para que todo el mundo la vea que ya eso es una violación a mi privacidad porque uh -huh. ya esa foto pasó de ser privada entre dos personas a Ajá. al mundo entero Ajá. eso no es ilegal ahora si es de un adolescente después eh, puede ser considerada como pornografía infantil y a veces eh, han habido problemas que al, a la misma víctima la, la pueden acusar de pornografía infantil. Oh, wow. eh, pero en, la, en Albany hay una ley en la asamblea para hacer criminal el revenge porn, pero todavía no se ha pasado. ¿El revenge porn se traduciría al porno venganza? Porno venganza. Sí. Uy, ¿Y de dónde salió sí. ese término? Sí, porque <laughs> por, sale porque... Lo que pasa es que después que alguien se deja de, de su novio, pues, ellos, ah, pues, tú me vas a dejar, pues, yo voy a publicar esta foto tuya. Okay. So, es como una venganza de, de no estar con esa pareja de nuevo. Y ahora, como Albany se ha tardado tanto en pasar la ley, eh, el concejal Roy Lightman eh, introdujo una en el consejo municipal. O sea, a nivel de la ciudad. A nivel de la ciudad. Pero ellos no tienen el derecho de hacer un crimen grave. Eso sería un delito menor. Pero si se pasa la ley, que se espera que se pase, eh, uno podría enfrentar un año en la cárcel o creo que una fianza de, eh, creo que era dos mil dólares, algo así. O las dos. ¿Y qué es lo que pasa en Olban y que, no, que esto no avanza? O sea, es, fue, pero fue algo que se introdujo... Eh, eh, recientemente, ¿O no, tiene no, mucho no, todavía estancado? Estoy bastante segura que fue un, o sea, ha sido bastante tiempo. Es que no, no la ha aprobado. Y si tú le preguntas a los abogados, pues ellos dicen: quizás que lo, lo, los legisladores no le importa mucho, no hacen esto una prioridad. Eh, que muestre un poco cuáles son sus prioridades. Sí, sí. O, sea, y, o, lo, o cómo puede ser también una falta de mujeres o. Eh, pero esto pasa con hombres también, tú sabes, ¿no? Sí, no, claro. no es exclusivo a las mujeres, obviamente. Pero me imagino que eh, con este caso que tuvimos recientemente del señor que asesinó a otro y, y lo hizo todo eh, por Facebook, Facebook eh, ahora también las autoridades están cuestionando de cómo eh, agilizar nuevas leyes para proteger o para evitar que cosas así eh, no pasen. O sea, ese señor asesinó a un... A, a otro en Facebook Live, ¿no? Uh -huh. Estaba todo en vivo y Facebook no pudo sacar o quitar el video hasta dos horas después. O sea, que eso sí. les dio la vuelta al mundo eh, eh, y hasta que lo pudieron eh, bajar, ¿no? Entonces, eso creo que es el reto también de, de todo el mundo, de cómo eh, avanzamos las leyes para que todo este tipo de tecnología sí. eh, sea... Y, pues este, sea parte ¿no? de, de la lista de crímenes y sí. la lista de, 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 de infracciones que se pueden se pueden dar todo el peso de la sí. ley. Sí. Es que la tecnología cambia muy rápido en, en los pasados cinco años, ha ah, ah, habido tantos apps nuevos y es casi imposible que la ley esté al tanto, porque las leyes en Estados Unidos, la forma que se hacen las leyes es... Eh, es lenta y eso fue a propósito sí. para asegurarse que, que las leyes que pasen, tú sabes, sean tengan sean eh, significativas, pero a la misma vez con la tecnología no alcanza. Claro, quiero que me hables también, eh, como trabajas eh, en todos estos temas policiales y todo, eh, y en cuanto a, eh, siguiendo el tema de la tecnología, ¿qué otros... Eh, crímenes o estafas o cosas de esa naturaleza está la policía pues alertando a la comunidad porque estoy viendo ciertos carteles de la policía diciendo como que hay llamadas eh, de personas pidiendo dinero y eso me suena a mí sí. como que es algo una técnica vieja pero sigue pues, ocurriendo ¿por qué? cuáles son sí. las nuevas maneras de hoy de... mismo yo vi que el fiscal general publicó algo sobre las estafas si alguien te llama pidiéndote dinero, nunca le des tu tarjeta de crédito. Hay, hay, y con la inmigración está pasando mucho que la gente llama a alguien y, y pretende que hay. Eh, hay muchas apps que tú puedes llamar a alguien con otro número. Eh, así que las estafas, sí, son especialmente entre las comunidades. También por, eh, por las redes sociales, por Facebook, se ha visto eh, muchos casos en que eh, mi perfil lo copian uh -huh. y se hacen pasar por mí. Sí. ¿Eso es algo que también se está batallando a nivel ¿Sí? fiscal para tratar de ver cómo parar todo eso? Sí, eso, ahora mismo yo, yo no estoy segura si hay una ley, pero sé que es un problema con el mismo de la, de la violencia doméstica que estamos usando, a veces la gente usa el perfil de otra persona y a mí me han dicho que hasta que le tratan de hacer frente una pandilla y después... O sea, están usando tu foto y, tu, y, y, y la pandilla eh, no, le va, no te va a creer cuando tú le digas, eso no soy yo, esa es sí, otra persona. Claro. Eh, así que sí, definitivamente eso está pasando mucho y, y con lo de que es el, el tipo de revenge porn también, como que la gente usa las fotos sexy de una persona y hace una, una cuenta de Instagram o algo así y ponen su número y su nombre. Eh, pues antes de que, porque ya estamos casi al terminar... Eh, quiero que me digas cuándo sale eh, tu artículo sobre violencia doméstica, que está bien interesante. Y también creo que tienes otro artículo eh, cocinándose por ahí, para que también nos hables de él. El de violencia doméstica sale en abril 21 eh, y va a estar también dispuesto en el diario NY.com. O sea, por el inter <laughs> por internet lo puedes buscar cualquier día, después sí. que salga la eh, edición impresa. Sí, claro. okay. ¿Y qué, o cuál es el otro artículo que, que me dijiste que estabas eh, trabajando? Hoy trabajé uno de las cámaras corporales. Eso, de la sí, de las cámaras que usan los policías. Sí, que ahora mismo eh, se aprobaron unas regulaciones de las medidas que los policías, como, eh, como ellos van a decidir cuando prenden y apagan las cámaras, entre otras cosas. Y los activistas no están muy felices con las regulaciones que, que han puesto. ¿Cuánto tiempo ya tiene? Porque yo sé que eso fue muy controversial cuando se inició esa política de exigir a que los policías usen cámaras eh, corporal, cor, corporales, corporales como método de antiabuso policial, para que uh -huh. se vea ¿no? cómo fue eh, la interacción entre la el, el gente y, uh -huh. y, y la persona. Eh, ¿Ya cuánto tiempo tiene eso esperando? ¿O sea, eso ya no, inició no, o no, todavía ahora no? Mismo no, hay nadie con una cámara corporal. Aquí pero, en Nueva York. Eh, aquí en Nueva York. Pero se espera que 1.200 cámaras en, en el programa piloto al final del mes ya estén en 20 cuarteles del NYPD. Entonces, ¿cuáles son los reglamentos que, la, que los activistas no.? Pues en, en una, por ejemplo, los policías pueden ver un, una grabación antes de hacer un reporte. Eh, otra es eso que ellos pueden ellos pueden decidir cuándo es que, que cuando prenden la cámara es cuando están as, cuando ellos piensan que, eh, que alguien que, que van a hablar eh, está en, con un acto criminal pero ellos piensan que muchas veces es, es un, una interacción que quizás ellos no piensan que tienen que grabar y que se escala a algo más fuerte okay. eh, así que eso y también que el acceso de las cámaras es eh, bastante complicado para que el público las acceda. O sea, que el policía de alguna manera tiene total control de qué graba y si qué no, a qué hora. Que los policías le dan demasiada discreción, que tiene que ser más preciso, porque si para ellos mismos, que son abogados trabajando en esto, en la, en la reforma policial por muchos años, se les hace difícil con las regulaciones ya publicadas eh, saber en realidad cuándo es que los policías deben de empezar a, a, a activar la cámara. Como el policía mismo, tú sabes, va... Es demasiado discreción. Ellos piensan para para el oficial. Y porque yo tengo entendido que ya esto del uso de cámaras corporales ya se está usando en otros en sí, otros sitios. Sí, o sea, sí. que, ¿cómo lo están haciendo en otros sitios? ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, y en Los Ángeles yo estaba leyendo un artículo que ellos también le han dado problema que algunos de, de, de los disparos cuando la, la policía mata a alguien no lo tienen grabado. No. So, so esto, aunque sí tenían la aunque cámara. Aunque sí en tenían sí. la cámara, así que esto es algo que está Afectando a otros departamentos también. O sea que estamos. Eh, gastamos tanto dinero en <laughs> iniciar esto, ¿no? De tener. requerir de que muchos policías tengan estas cámaras y al final entonces no está dando. Ningún beneficio a la comunidad. Sí, de la forma que ahora mismo están las regulaciones, ellos temen que va a proteger más al abuso policiaco en vez de a las personas que son víctimas del abuso policial. Bueno, pues nada, con esto concluimos. Muchísimas gracias, gracias Camil, Camil Padilla, del Diario La Prensa, bueno, del Diario Nueva York. Yo siempre le digo el Diario La Prensa igual que todo el mundo acá en Nueva York, pero bueno, este, gracias por estar con nosotros y Chequen todos sus artículos por el Diario NY o el Diario NY.com. Les habló Marlene Peralta para Prospecto Latino y los espero en nuestra próxima edición. Nos puede ver por mnn.org si se perdió esta edición o si acaba de llegar a vernos. Así es que pasen muy buenas noches. Uh -huh.